electricity and light bulbs in ancient Egypt. Dendera light bulbs and Baghdad batteries. Dendera light bulbs were discovered in a bas-relief in a mysterious temple dedicated to the goddess Hathor. At first glance in this bas-relief, there are two huge bulbs connected to what appears to be an electric cable. Did the ancient Egyptians use electric lighting inside the pyramids? Given that no traces or marks left by the torches were found inside the pyramids, this theory of electric lighting could be true. Even if this theory seems ridiculous at first, you should know that there are some ancient electric batteries discovered in Baghdad. These batteries prove that in ancient times, there was electricity. The Baghdad battery or Parthian battery is a set of three artifacts that were found together: a ceramic pot, a tube of copper, and a rod of iron. It was discovered in modern Kujet Rabu, Iraq. Corrosion of the metal and tests both indicate that an acidic agent such as wine or vinegar was present in the jar. This led to speculation that the liquid was used as an acidic electrolyte solution to generate an electric current. Electricidad y bombillas en el Antiguo Egipto. Bombillas de Dendera y baterías de Bagdad. Las bombillas de Dendera fueron descubiertas en un bajorrelieve en un templo misterioso dedicado a la diosa Thor. A primera vista en este bajorrelieve, hay dos bombillas enormes conectadas a lo que parece ser un cable eléctrico. Los antiguos egipcios usaban iluminación eléctrica dentro de las pirámides. Dado que no se encontraron rastros o marcas dejadas por las antorchas dentro de las pirámides, esta teoría de la iluminación eléctrica podría ser cierta. E incluso si esta teoría parece ridícula al principio, debes saber que hay algunas baterías eléctricas antiguas descubiertas en Bagdad. Estas baterías prueban que en la antigüedad existía la electricidad. La batería de Bagdad o la batería de los partos es un conjunto de tres artefactos que se encontraron juntos. Una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro. Fue descubierto en la moderna Kujut Rabu, Irak. La corrosión del metal y las pruebas indican que en la jarra estaba presente un agente ácido, como vino o vinagre. Esto llevó a la especulación de que el líquido se usaba como una solución de electrolito ácida para generar una corriente eléctrica.